Bueno, amigos de Pesca y Aventura y del Pescador, acá estamos, carnadas el 110. Nos vamos a pescar lisa, Canal 9. Luego les vamos a mandar las imágenes, ¿eh? Loki, vinimos a la olla recién a pescar y tenemos la primera lisa. Apenas llegó, miren, ahí se fue otra, ¿viste? Sí. Está lleno. Miren, pasito, primera lisa. Bajale y la subí despacito. Ahí está. Dale. En Rosario, Nico Roma Pesca te invita a pasar una excelente jornada de pesca de dorados, surubíes y patíes gigantes. Salidas diarias en embarcación tracker a los mejores pesqueros de la zona. Incluye alojamiento en la isla y almuerzo. Comunicate al teléfono 3472-550969 o visita el Instagram Nico Roma Pesca. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshMasAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.
lisa, ¿eh? Linda. Así la mujer. La cosa con pancita. Con pancita. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 51 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Lo que vamos a aprovechar es para mostrarle un poco de algunos elementos de camping que disponemos, ya sea desde anafes con gas butano, reflectores, marmitas, que la usa mucho la persona que hace en campamento por llevar un set de cocina portátil y práctico. Bueno, un termito, disponemos de diferentes marcas y medidas conservadoras, que como podrán ver atrás mío también hay diferentes tamaños y marcas. Bueno, reposeras de aluminio para ahora que viene la playa también. Son reposeras livianas con diferentes posiciones para dar más practicidad. Nuevamente están agotadas las sombrillas en la marca Spirit en diferentes medidas, en 1,80 m, en 2 metros, y la que vino también con rompeviento, que te protege un poco del viento, de la arena. Tiene sistemas de carpas también para camping, carpas automáticas, carpas playeras. Así que bueno, cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben, o cualquier cosita que necesiten para sus vacaciones, y estaremos agradecidos de atenderlos. Les mando un abrazo. Acá estamos con otra para pesca y aventura. Viene ahí Loki, muestre. Viene ahí Loki, Acá viene Loki. Yo todavía no puedo pescar. Vamos, despacito, despacito. Tráela a la tierra. Bueno, acá está Loki con otra. Estamos en la olla, a la tierra. Listo. Despacito, despacito. Dale. Thank you.
Muestre. Muéstremelo. Estamos acá en la olla. Miren. Miren qué lisa acá en la olla. Les vamos a explicar. Estas pancitas tienen un año en el freezer. Y son de mar chiquita. Mirá. Muestre. Vamos acá. Mostrar las lisas que estamos sacando en Canal 9, acá en noviembre. Vamos, Loki, otra más. Vamos, dale. Bueno, miren, esta es la lo que es la camada que traje, que la tengo hace como un año y rinde a full. En Berisso pesca junto al guía Facundo Gabriel Álvarez. Pejerreyes, bagres de mar, dorados, bogas, patíes y mucho más. Comunicate al 221-59-21-746. Instagram Facundo6625, Facebook Facundo.g.álvarez. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Vamos a mostrar algo que es un clásico en nuestro ambiente. Es el modelo Shark, en calibre 5.5, el modelo de repetición. Un rifle de gas muy conocido, ya hace muchos años que se fabrica, de industria nacional. Realmente, bueno, un clásico, falla, realmente anda muy bien. Hoy está muy difícil de conseguir, la empresa está fabricando muy pocas unidades. Por suerte, bueno, tenemos disponibles acá en nuestro local. Este modelo funciona de la siguiente manera. Si te acercas, acá tenemos un cargador, ¿sí? Lo trabamos ahí, donde le cargamos, por este objeto que tenemos acá, los balines. Esto carga 30 balines en calibre 5.5 esféricos, ¿sí? Los balines tienen que ser de muy buena calidad, como su sistema de repetición tiene que ser de buena calidad, calibre 22 para el que no sabe. Lo que hacemos una vez que cargamos los balines, soltamos acá el resorte, que va a ser el que los empuja, y lo que hacemos a través de la cordera es tiramos para atrás y para adelante, como lo que era una escopeta a repetición, una lo que de sanidad, como pajeras. Bueno, lo que hacemos es track, track, para atrás y para adelante, y ya queda lista para disparar. El sistema de repetición de este rifle es muy rápido, por eso es muy vendido, muy buscado. Es un sistema muy simple, pero realmente que anda muy bien. Se carga con las garrafas de CO2 de Drago, ¿sí? Lo mostramos, porque nunca está más, hay gente que por ahí no lo conoce, es un sistema muy clásico, pero por ahí hay gente que no lo conoce. Ahí tenemos la válvula de carga, ahí enroscamos la garrafa de Drago, le ponemos la garrafa, una vez que se cargó sacamos la garrafa de vuelta y el rifle queda listo para disparar los 30 disparos, un rifle excelente para todo lo que es. Bueno, y realmente son muy precisos, ya se hacen hace tantos años, realmente el que lo conoce sabe que anda muy muy bien. Bueno, por este modelo o cualquier otro modelo de Shark tenemos también toda la línea completa, no tienen más que comunicarse, así que los esperamos como siempre. En Rincón de Milver Tigre, El Arcoiris, verdulería, frutería, carnicería y almacén.
venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. Toda la barra pescadora, estamos acá con Luis en la Balandra, día hermoso, viento sureste, unos 15 kilómetros más o menos. Vamos a hacer un intento a la Corvina, a ver qué sale, y bueno, vamos a estar viendo en imágenes las capturas.
Si es corvina, dijo. Un congrio. Vamos, Luis. Un congrio en el Río de la Plata sacó. Mirá. Qué variedad que hay. Qué rico río tenemos. Un congrio. Felicitaciones por el congrio. Bueno, de a poquito se va dando el pique. Enganchamos un point alejado del camping. Salieron dos muy buenas, que no las pudimos filmar. Acá Luis parece que viene una linda también. Recién la tiré y está abierta. Está por abajo mi caña. Pasala por adelante, por adelante, por adelante. No, 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 no. Así por atrás, ven, cámame. Por abajo mi caña, pasala. No, lo tengo que hacer punta. Ah, bueno, tráela. Empújale 8. Mirá vos, son chiquitas, ¿eh? Qué fuerza que tienen. Mirá que la traje. ¿Te muestro que la traje? Sí, la veo, la veo. Qué linda coloración, a ver, mostrámela. Bien amarillita, mirá. Qué linda corvina. Chau teléfono. Chau teléfono. Doblete en vivo. ¿Cómo hago para filmar esto? Bueno, se corta, muchachos. Se corta el teléfono. Chau.
Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Marca Camalesma, Monster, Highlander, bueno, acá tenemos un poco de Badline, de Rani, por allá alguna Jabo, alguna Don KB, bueno, también hay frutitos de goma, ahora que se viene la temporada del Cacú, como les decía, diferentes formatos, algunos vienen para anzuelo, otros vienen sin anzuelo, ya para prepararlo. Aparte tenemos anzuelos offset, anzuelos offset lastrados, anzuelos offset con cuchara, cucharas para armar, de toda variedad. Colores, modelos, trabajan diferentes, algunas bajan un poco más rápido, otras son más livianas, otras son más grandes, algunas vienen con lastre, como las Highlander. Así que bueno, no hay duda, ahora que se arranca el calor, todavía siguen dando con... Bueno, son señores soft, así que siempre es una buena oportunidad para tener alguno y poder encarar la temporada de canarias. Así que bueno, cualquier consulta tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben, nos consultan, cualquier duda, el que quiera arrancar, el que quiera tener un combo para empezar a sus pesos con señores, nos escribe y lo vamos a cerrar de la mejor manera.
Hola amigos, nuevamente estamos acá, vamos a realizar una cocción al horno de barro. En esta oportunidad vamos a cocinar una pata de lechón y una pata de cordero, o sea, sería la nalga del lechón y la nalga del cordero. El proceso de encendido, calentamiento del horno de barro, lo pueden ver en el video que realizamos anteriormente, cómo asar un lechón al horno de barro, y sugerimos también suscribirse al canal Mercita Food, donde podrán, aparte de ver cómo asar un lechón al horno de barro, distintas recetas, no solamente de cocina nacional, sino también de cocina internacional. Platos ricos, sabrosos y fáciles de preparar. Así que bueno, vamos a arrancar ahora con la preparación de una patita de lechón y una pata de cordero. La nalga, ¿no es cierto?, de un lechón chico, un lechón de 10 kilos más o menos, el jamoncito sería. A este jamoncito procedimos a deshuesarlo, o sea, le sacamos el hueso interior, el hueso grande de la pata, lo sazonamos, pusimos sal y pimienta a gusto y le pusimos un poquito de chimichurri disecado que le da muy muy rico sabor. Esto lo ahuecamos un poquito. Y lo que le vamos a poner simplemente en esta oportunidad es un morroncito verde previamente cocido a las brasas, o sea, lo cocinamos a las brasas, luego le sacamos la piel, Esto lo colocamos acá. El morrón verde le da un sabor especial al cerdo, no sé por qué, pero bueno, yo he probado distintas combinaciones de ponerle, y bueno, esto es una de las que más me gustó. Así, simple, ahí adentro, El morroncito, le podemos poner también el que le gusta, paleta, se le puede poner un poquito de queso. En este caso le vamos a poner el morrón y lo vamos a atar. Procedemos al atado con un hilo común, solamente para que no se nos abra el jamoncito mientras lo estamos cocinando. Acá no hay peligro que se salga el relleno o que se chorree porque es morrón, así que no hay problema, solamente es para que no se nos abra este jamoncito. Dos ataditas así simple nomás, es más que suficiente. En este caso lo vamos a hacer en una bandeja, Una placa de horno común, le vamos a poner un toquecito de aceite solamente para, no mucho, porque ya el lechón va a alargar un poquito de... Y lo vamos a empezar de esta manera, cuerito para abajo, la patita atada y arrancamos, ¿correcto? Vamos ahora con la pata de cordero. La pata de cordero, ahora la vamos a mostrar, también es lo mismo. Es una nalga de cordero, un jamoncito, y un cordero de 12 kilos. También lo deshuesamos, le sacamos el hueso grande de la nalga, le pusimos también sal y pimienta, y al cordero le vamos a poner adentro, que también le queda muy lindo. Vamos a hacer unos dientitos de ajo, lo aplastamos. Ya que los tenemos aplastados, le sacamos la pielcita. Es fácil de pelar, una vez que el ajo está aplastadito. Lo mismo, hacemos el mismo procedimiento. Ponemos varios trocitos ahí adentro. Y lo que le vamos a poner, sí, al cordero, que le da un sabor muy rico, es un poquito de romero. En este caso es romero seco, que es de nuestra quinta. Si tiene un romero verde, perfecto, anda también una ramita de romero cruzada dentro de la patita. Y acá vamos a hacer el mismo procedimiento, lo vamos a proceder a atar. Perfecto. Bueno, esta patita de cordero la vamos a preparar en una bandeja más profunda. Bueno, esta patita de cordero la vamos a poner en esta placa, que es un poco más profunda, y después le voy a explicar por qué. Le pusimos un poquitito de aceite abajo, para que no se pegue. Y esta lo vamos a acompañar. Le vamos a poner puerro. Le vamos a poner cebolla. La vamos a cortar al medio y la ponemos. Estos son puerros. También trozos grandes, porque después en el horno se va a cocinar todo. También ponemos tres trozos de cebolla. Podemos poner un poquito del verdeo también, que le da lindo color y lindo sabor. Y a esto lo que vamos a hacer ahora simplemente es ponerle cerveza,
se puede utilizar vino blanco, se puede utilizar caldo. Le vamos a poner un poquito de cerveza como para que le haga un fondo de cocción y la pata del cordero cuando a medida que se va cocinando. Esto de esta manera va a ir al horno, pero esto va a ir tapado. Esto se puede tapar o con un papel de aluminio o simplemente con otra bandeja tipo pizzera, una bandeja de aluminio. Se tapa para que genere vapor y ese vapor va a ir cocinando bien la pata, la va tiernizando bien. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar otra novedad como hacemos siempre. Entraron de vuelta, estaban faltas hace mucho tiempo, los inodoros químicos portátiles, ¿sí? Este en este caso es de la marca Scout, de 20 litros de capacidad, ¿sí? Lo bueno, lo práctico de este inodoro, que lo podemos usar en cualquier embarcación, en cualquier motorhome, en casa rodante, bueno, en fin, todo lo que sea aire libre en realidad muchas veces requiere este tipo de elementos. Lo que tiene de práctico, como te decía, es que lo desarmás y solamente sacas afuera la parte que tenemos que vaciar para poder seguir usando el inodoro. Se utiliza este tipo de líquidos disgregantes que lo que hace es que no generemos olor ni nada de eso, ¿no? Aparte de que el inodoro ya viene con una válvula, si querés mostrarlo acá adentro. Ahí tenemos una válvula que esa la abrimos y la cerramos. A través de esta palanca que tenemos acá adelante, ¿sí? Cerramos y abrimos. ¿Sí? Y acá tenemos la bomba, acá atrás tenemos la bomba, ¿sí? Que con esta, la parte superior se carga con agua limpia y con la bomba vaciamos y limpiamos la parte del inodoro, ¿no? Bueno, un elemento que siempre es muy pedido, muy buscado y bueno, entró con muy, muy buen precio. Y como siempre, bueno, durante septiembre tenemos martes y jueves 6 cuotas sin interés en nuestro local con tarjeta de crédito. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-539566 o visita su Facebook Rubén Lezano.
Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. Vamos a preparar como guarnición para acompañar nuestra pata de cordero y nuestra pata de lechón unas verduras que las vamos a cortar en cuatro. La calabaza también es muy rica, sale muy rica al horno. Estas papas simplemente las lavamos, le pasamos una esponja y tipo rústica, como se llaman ahora, así que también las vamos a cortar medias anchitas. Vamos a poner unas cebollas también cortadas en cuatro. Lavadas las berenjenas, enteritas van al horno de barro y estas también las podemos tapar o con un papel de aluminio o, como dije hoy, con una plaquita, una pizera. También generan vapor y se cocinan espectaculares. Ahora nos vamos a ir para el horno, vamos a retirar las brasas del horno. El horno ya está caliente, lo calentamos por espacio de unas 2 horas. Vamos a retirar todas las brasas que tiene. Vamos a controlar la temperatura y vamos a empezar a poner las bandejas. Limpio, sin brasas. Las vamos a poner en este tacho. Este tacho lo usamos exclusivamente para eso. Y las dejamos como reservas. Si las llegamos a necesitar porque nos falta calor para terminar la cocción, las tenemos al toque, agarramos una pala y las tiramos otra vez en el piso del horno y podemos terminar la cocción si nos quedamos sin calor. Y si no quedan ahí, se apagan y bueno, después esas cenizas se desechan, por supuesto. Esto tiene mucha temperatura, fíjense que yo estoy trabajando con un mango bastante, bastante largo y está bastante caliente todo esto. Tiramos un papelito adentro. Y no se tiene que encender ni formar brasas, simplemente se tiene que ir dorando despacito. Estamos dorando la temperatura del horno, ya casi lo tenemos. Un bollito de papel, papel de diario, cualquier papel, ¿eh? Lo ponemos ahí, ahí se puede apreciar. No se tiene que prender fuego el papel, ni tampoco se tiene que hacer brasa roja. Ahí pueden apreciar cómo se va dorando, se puede ver. Bueno, ahí colocamos todas las bandejas, el cordero está tapadito, las berenjenas están acá adelante, también las tapamos. Y lo que dejamos destapado son las papas y la pata del lechón. La chapa común, le ponemos nosotros nada más. Ya está chillando, ya se escucha cómo empezó a chillar. Bueno amigos, ha transcurrido una hora que hemos puesto las bandejas con la pata de lechón, la pata de cordero. Acá tenemos calabaza, papas y cebollas. La pata de cerdo. Vamos para la mesa, vamos a cortar y vamos a mostrarla. Bueno, acá vamos a presentar la preparación que hicimos. Las verduritas al horno de barro serán realmente fantásticas. Calabaza, la cebolla, está todo bien, bien cocido. Una hora de cocción, realmente fantástico. Escuchen el ruidito del cuerito, cómo está. Así que también, recuerden que le habíamos hecho unas pequeñas ataduritas para que no se nos salga el morroncito que le habíamos puesto. Vamos a hacer un corte acá al medio para ver cómo está.
realmente fantástico. Una hora de cocción, se cocinó parejito, así que bueno, vamos a fetear esto. Acá nos quedó el morroncito. Después vamos a mostrar la patita de cordero, que en un ratito la sacamos para que no se nos enfríe. Patita de lechón y verduritas al horno de barro. La cervecita que le pusimos. Les vamos a ir mostrando las verduritas como están para que vean. Le vamos a sacar los hilitos que colocamos hoy. Recuerden que adentro le habían puesto unos dientitos de ajo, unas ramitas de romero, eso le da mucho sabor al cordero. Esto lo vamos a ir feteando. Bueno, esto lo vamos a presentar acá en una bandejita que tenemos. Realmente el aroma que despide el corderito recién. Vamos a poner los dientitos de ajo. Estas verduras con un poquito de aceite de oliva realmente van a quedar fantásticas. Esto es una pata de cordero con verduras, realmente espectacular. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de estos platos. Realmente son muy sencillos, muy fáciles de hacer y les sugerimos suscribirse al canal Mercita Food, donde van a poder apreciar y todas estas recetas, no solamente de comidas nacionales, sino también comidas internacionales. Espero que les hayan gustado las imágenes, que les hayan gustado la patita de cordero, la pata de lechón y nos estaremos viendo la próxima.